Bueno, les muestro cómo quedó ya la piernita. Ya hemos doblado el zapatito, le hemos puesto su cordoncito. Y vamos a introducir ahora la pierna al cuerpo. Que previamente yo lo que hice ya fue introducirlo en la varilla de madera para que pueda ir tomando forma nuestra muñeca. ¿Sí? Esta parte, la madera, comienza, bueno, desde la base, atraviesa la pierna y atraviesa el cuerpo. La otra pierna está alambrada. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer en este caso es hacer un pequeño huequito, pequeño nomás, para que podamos introducir la otra pierna. Y el alambre también va a salir a... Ahora nosotros podemos costurar las dos piernas, ¿sí? Para que queden firmes. Esta pierna que tiene alambre se va a poder flexionar, o sea, va a tener movimiento, ¿sí? Así que bueno, vamos a coser esta parte y ya nos disponemos a pegar y coser los brazos de esta forma. Tengan en cuenta que los brazos forman los hombros de la muñequita. Entonces yo no lo puedo poner en este sentido, ¿sí? Porque este viene a ser el cuello. Entonces yo lo que voy a hacer es costurar de lado a lado para que tenga movimiento, más o menos primera, segunda, en la tercera línea, en este caso para que ustedes lo tomen como referencia, ¿sí? Ahí tendría que coser yo los bracitos. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en unos segundos. Vamos a coser entonces de lado a lado para que ya nos quede la muñequita, el cuerpito por lo menos. Otro paso que vamos a ir realizando es el de la pollera. Ustedes pueden coser la greca de la pollerita. O bien en este caso, por una cuestión de tiempo, lo vamos a ir pegando. Hay gente que no le gusta pegar, pero si uno lo realiza de una forma prolija, no queda mal. Y si quieren coser, la pueden coser, no hay ningún problema. Aprovecho a pasarle mis redes sociales donde me pueden encontrar. Mi Facebook es José Quiroga, entre paréntesis Duendelandia. También tenemos nuestra página Duendelandia Argentina. En el canal de YouTube José Quiroga Duendelandia. O bien en nuestro Instagram nos encuentran como Duendelandia-salto. Así que a todas las amigas artesanas, duenderas, quedan invitadas para visitar nuestra página. Bien, vamos a cortar el sobrante de nuestra greca. Y ya tenemos la pollera que la vamos a aplicar en un ratito. Bueno, ya cosimos las dos piernas. Ahora lo que vamos a hacer es coser el bracito. Para coser el brazo yo previamente tuve que rematar tanto en la manga como en el bracito para que me quede de esta forma. Y ahí voy a aprovechar a pasar el otro. Sujeto de esta forma.
y vamos a ir costurando. Recuerden que el hilo que estoy usando es un hilo de atraque. Hacemos el remate y le cortamos. Bien. Ahora vamos a poner la pollera. Más o menos a la cintura. ¿Sí? Obviamente vamos a ir distribuyendo para que quede así bien arruchadito alrededor y vamos a atar y coser en la parte de atrás. Bueno, como podrán ver, nosotros ya fuimos avanzando. Ustedes obviamente le van a poder poner los apliques que ustedes quieran. La combinación de los colores, nosotros, bueno, estamos trabajando en contraste, por ejemplo, el negro con el blanco, el rojo, el violeta con el dorado también pega mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a pasar a hacer ahora? El gorro, ¿sí? El gorrito lo vamos a rellenar con un poquito de vellón, de napa, algodón, siliconado, como ustedes lo llamen. Y acá le vamos a coser, vamos a hacer una pequeña costura para que nos quede el gorrito doblado. Y aseguramos. Y para finalizar esta parte, le vamos a poner un listón de lamé dorado que nos cubra alrededor. Si ustedes tienen una hebilla, algo, sería bueno que se la pongamos. Y bueno, y como por arte de magia, nos aparece la hebilla, ¿no? Obviamente ustedes les pueden poner las que más les guste o la que tengan en casa. No necesariamente tiene que ser la misma. Entonces acá atrás le van a hacer un pequeño nudo. O si lo quieren coser, eso ya queda. Pero para que quede así. Arrugadito. Bueno, este sería el gorrito de nuestra brujita.
lo esperamos en el próximo tutorial, en donde vamos a estar realizando ya la carita y vamos a proceder al ensamble general de nuestra muñeca. Espero que les esté gustando, no se olviden compartir estos videos para que podamos llegar a más personas. Y bueno, desde ya les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.